Mi nombre es Marlene González, hoy estamos desde Marles Cakes. Vamos a preparar una gelatina que es con maracuyá y con mucho amor también, al estilo de Marles Cakes. ¡Vamos! Para esta gelatina de maracuyá vamos a necesitar media taza de maracuyá, una lata evaporada, 4 sobrecitos de gelatina sin sabor, una lata de leche condensada y 3 cuartos de agua caliente para disolver nuestra gelatina. Aquí tenemos la gelatina sin sabor en agua caliente y vamos a agregar los 4 sobres de gelatina sin sabor. En la batidora vamos a colocar, en la licuadora, perdón, vamos a colocar la leche evaporada, nuestra maracuyá y la leche condensada. Esto lo vamos a poner a licuar. Ok, aquí pueden ver que ya se ve espeso. Se puede colocar en un solo molde o en varios pequeñitos. Esto se lleva al refrigerador por aproximadamente una hora. Ok, aquí tenemos nuestra gelatina de maracuyá. Como pueden ver, la podemos hacer en bases individuales para porciones diferentes. Aquí hicimos una pequeña salsita de maracuyá, que es con azúcar y un toquecito de maicena, por si ustedes quieren presentarlo igual. Aquí tenemos nuestra gelatina lista en porción familiar. Y ahora no queda nada más que disfrutar nuestra deliciosa gelatina. Exquisito.